Bueno, pues ¿qué sería el deporte en Ceuta sin
el Instituto Ceuta de Deportes, es verdad que mucha gente hace muy buena labor, pero tenemos el referente del Instituto Ceuta de Deportes, un referente fundamental, primordial para Ceuta. Por eso también es importante la labor que realizan sus trabajadores. Es el momento de reconocer a las personas que cumplen 25 años en la empresa, que no son pocos. Seguramente habrá habido momentos explosivos, momentos muy buenos, otros momentos que quizás no lo hayan sido tanto. Pero hoy queremos reconocer con este pequeño gesto, este gran momento de esos 25 años trabajando para el Instituto Ceuti de Deportes. Sube al escenario el trabajador Gabriel Cano con nosotros. Gabriel, muy buenas noches. Y también el consejero de deporte, Emilio Carrera. Bueno, Gabriel, 25 años, que no son pocos, ¿no? Son muchos. Aquí la gerente del Instituto Ceuti de Deportes para hacer entrega de la placa conmemorativa de estos 25 años que esperemos que se puedan resumir con este gesto que va a ser el aplauso que recibe de todos ustedes. Muchas gracias. Thank you.
Bueno, pues viendo estas imágenes, lo que yo creo nos damos cuenta de dos cosas por lo menos. Una, que tenemos unas grandes mujeres deportistas que nos representan a todas, y otra, que tenemos un gran público, como son todos ustedes, por esos aplausos recibidas para todas ellas. Decíamos que no están todas, pero sí que es verdad que nos representan a todas. Muchas gracias. Bueno, supongo que tienen ganas de saber quiénes son los premiados, y es que premios hay para mucho. Esta es la segunda edición del premio de fotografía que se da dentro de esta gala del deporte del Instituto Ceutí de Deportes para aquellos momentos importantes. Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Yo no tengo ninguna duda que en muchas ocasiones es cierto que es así. Y es así también en esta modalidad que le vamos a presentar ahora dentro de la gala del deporte, como es la de la fotografía. Yo quiero llamar al escenario, y me van a disculpar las autoridades, pero hoy vamos a estar un poquito así, porque yo creo que ellos se lo merecen, al consejero de Deportes Emilio Carreira y a José Luis Ibáñez Gutiérrez, representante de la Asociación Miradas, que junto con el ICD organizan este concurso de fotografía deportiva de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Adelante, Emilio y José Luis. Y bueno, son varios los premios y es una exposición que está abierta al público para todos aquellos que quieran verla y disfrutar de ella, pero tenemos que dar tres premios. Muy buenas, José Luis, bienvenido también a este escenario. Bueno, un placer, como siempre, estar bien rodeada y con buena compañía. Decíamos que teníamos que hacer varias entregas porque son tres los premios. Y vamos a empezar ya, si les parece, llamando por orden de clasificados en los premios. En esta ocasión llamamos al mejor fotógrafo local, Chema Cárceles Moreno. El premio está dotado de 150 euros y el diploma por el trabajo Fuerza. Es este trabajo que ven ustedes en sus pantallas. Entrega el premio Emilio Carreiraz, nuestro consejero de deporte. Chema, enhorabuena. Muchas felicidades. Bueno, Chema se queda con nosotros porque llamamos al segundo clasificado, bueno, nombramos al segundo clasificado, que es José Miguel Romero Barco, recoge el premio Rogelio Navas Martín, un premio dotado de 250 euros y diploma por el trabajo rugby. Entrega el premio José Luis Ibáñez, representante de la Asociación Miradas. Esta fotografía que ven ustedes de fondo. Enhorabuena. Y primer premio que se ha ido al norte de nuestro país, pero bueno, esto es importante porque nos damos a conocer en todos sitios. El primer premio ha sido para Óscar Machín Edesa. Recoge el premio Concha García, miembro de la Asociación Miradas, un premio dotado de 400 euros y diploma por el trabajo ciclocross, del que hace entrega el premio, lo ven en sus pantallas, el consejero de Deporte. Bueno, pues nos hacemos la fotografía de rigor para tenerla todos de recuerdo. Enhorabuena a los ganadores, a quienes habéis recogido los premios también, por estar hoy con nosotros. Y esperemos que el año que viene todavía sean más y mejor. Enhorabuena a todos vosotros. Muchas gracias. Bueno, pues ellos bajan del escenario porque tenemos que dar paso con este buen ambiente, que ya decía yo desde el principio y que no creo que haya sido de otra manera desde que hemos empezado, a gente que pone su ritmo, están en competiciones a nivel nacional, salen muchísimo de Ceuta para competir, nos dejan con muy buen nivel y estamos hablando del grupo de la Federación de Gimnasia Rítmica. Ellas se van a subir al escenario, tuteladas por el Instituto Ceutí de Deportes, ellas se suben al escenario y darle mi enhorabuena a María Ángeles Arrabal como profesora de este grupo de jóvenes que van a dejarnos una vez más con la boca abierta. Ya vienen, me dicen. Están aquí. ¿Otra vez las aplaudimos otra vez? A ver si dan más prisa. Muchas gracias. Thank you.
Este no lo he pedido, pero se lo agradecemos, ¿eh? A ver, que yo le transmito, ¿eh?, para que ustedes no se piensen que solo me quiero enterar yo. Me dicen que un pequeño retraso, pero nada. Cuestión de alguna zapatilla que se ha extraviado, cualquier cosita de estas que va a hacer que esto todavía sea más interesante. De todas formas, sí que, bueno, ya les decía yo que son un grupo fantástico, que ya están aquí. Dicho queda. Ahora sí, fuerte el aplauso para todas ellas. Muchas gracias.
Fuerte ese aplauso para esta disciplina, como es la gimnasia rítmica y con tanta disciplina que lo tienen que trabajar para ver lo que hoy hemos visto aquí. Como yo decía antes, muchísimas gracias a María Ángeles Arrabal por hacer todo este trabajo con estas jóvenes, con ese sacrificio también que conlleva. Bueno, pues ya decía yo que seguramente tienen ganas de conocer quiénes son todos los premiados, algunos de ellos ya lo sabrán, como los que vamos a nombrar a continuación, pero bueno, nos queda el punto final que ya saben que es sorpresa totalmente. Así que nos espera una noche, como ya decía, muy intensa. Disfruten del momento y para disfrutar de este momento lo que tenemos que hacer es recordar que estos premios se le dan por la trayectoria del pasado año, del 2017. Una trayectoria que se entrega a clubes, a federaciones, a centros escolares, a profesores, a personas en general que hacen que el mundo del deporte sea mejor. Porque de eso se trata, que el deporte sea mejor y nos haga mejor. Llamamos al escenario al consejero de deporte, Emilio Carreira. Otra vez, pero Emilio, te aseguro que esta vez estás acompañado con gente de muchísimo nivel en lo que deportivamente se refiere, porque suben también al escenario con nosotras Lidia Valentín e Isabel Sánchez. Lidia Valentín, deportista española, que compite en la modalidad de halterofilia 75 kilos. Yo creo que ha hecho que descubramos este deporte. Bienvenida, muchas gracias. Medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Pekín. Medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 y también medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016. Toda una campeona a la que le acompaña otra campeona. No sé si os ha pillado de sorpresa venir aquí al escenario. Sí, ¿no? Me dicen que sí. Pero bueno, yo creo que tenían que estar. Han venido bueno, pues para acompañarnos en este día. Me consta de que ella se tiene que marchar enseguida cuando acabe Lidia. Pero no quiero dejar de presentar a otra gran deportista, porque ella ha sido una mujer muy importante dentro del baloncesto español, porque ha participado en la selección española de baloncesto consiguiendo innumerables méritos. Pero es que ahora también ha hecho que consigan méritos las chicas que hoy por hoy juegan al baloncesto, porque forma parte del equipo técnico de la selección española de baloncesto. Ella es Isabel Sánchez y también nos acompaña en el escenario. Emilio, ya decía yo que ibas a estar muy bien con mujeres de gran nivel en lo que al mundo, muchas gracias, en lo que al mundo deportivo se refiere y seguramente en otras cosas, porque el deporte solo trae cosas buenas. Bueno, y dicho todo esto, ya sí vamos a empezar a nombrar a todos nuestros grandes, a los grandes que han conseguido grandes premios y a los que hoy vamos a recordar y han hecho gran trabajo por el deporte en Ceuta. Mejor maestro, trofeo Enrique Hernández. Nombramos al ganador, a quien el jurado ha entendido que sea la persona que merece este premio, y es Raúl Guerrero Morilla, del Instituto Clara Campoamor, coordinador del proyecto, y le pedimos que suba, por supuesto, coordinador del proyecto de vida saludable del Clara Campoamor, promotor de las jornadas deportivas de este mismo centro, coordinador de la cadena de retos saludables, bienvenido, y uno de los organizadores de las primeras Olimpiadas Intercentros Clara Campoamor. Entrega el premio Lidia Valentín, enhorabuena, muchísimas felicidades, Raúl. Te dejamos un segundito para esta fotografía que será para el recuerdo. Muchísimas gracias. Y seguimos haciendo entrega de los premios. Mejor centro escolar, trofeo Manolo Herrera. Premio al centro, ya saben que este pasado año haya tenido mejor recorrido y ese es el instituto, el Clara Campoamor, centro organizador de la primera Olimpiada Intercentros Clara Campoamor, en la que participaron nada más y nada menos que 1.200 alumnos de los institutos de secundaria de nuestra ciudad. Recoge el premio el director del centro, Alfonso Roldán, a quien le acompaña, bueno, pues todos los que habéis participado, me parece fenomenal. Adelante, el escenario es vuestro, enhorabuena. Entrega el premio Isabel Sánchez. Enhorabuena. Fuerte el aplauso para este centro, porque además del trabajo diario, reunir a 1.200 jóvenes haciendo deporte, en torno al deporte, no es nada fácil y así ellos lo demostraron en esta primera Olimpiada, que esperemos que se repita. No sabemos si cada 4 años, pero intentaremos sacarle el compromiso para que lo hagan de nuevo. Muchas gracias, equipo. Habéis sido fantásticos. Muchísimas gracias. Un gustazo tenerles también a ellos en el escenario. Bueno, pues vamos con la mejor federación deportiva. Es el siguiente de los trofeos que presentamos.
y es el premio Antonio Campoamor. El jurado ha decidido, y además lo hacía por unanimidad, que sea la Federación de Tenis de Ceuta. Federación que ha experimentado un notable incremento en este pasado año 2017, tanto en deportistas federados, presupuesto y actividades. Ha organizado ya, sin Jarrús, muy buenas, bienvenido. Ha organizado 8 torneos locales, 4 desplazamientos grupales y torneos a la península. Ha podido llevar a 2 jugadores al CAR de San Cugat en Barcelona. Firmado 21 convenios y el número de licencias se ha incrementado de 96. No quiero que se me olvide ningún dato, de 96 a 150. Yasin Jarrús es el presidente de la federación y es Emilio Carreira quien hacía entrega de esta placa conmemorativa. Enhorabuena, Yasin, y a seguir trabajando como hasta ahora. Muchas gracias a ti. Bueno, pues vamos ahora con el premio al mejor club o asociación deportiva. Trofeo Valentín Cabillas, vencedor va a ser, ¿quién nombre yo ahora? Es la Asociación Alcazaba de la Policía Local, vencedor del Campeonato Nacional de la Policía Local el pasado año 2017, además de tener una gran trayectoria y numerosos premios. Se coge el superintendente Sebastián Vega y Lidia Valentín hace entrega de esta placa. Enhorabuena. Por cierto, la Policía Local está precisamente durante esta semana compitiendo en Granada. Veremos a ver qué ocurre el viernes cuando finalice esta competición, cómo han quedado los resultados. Pero tal y como van transcurriendo las cosas, ya llevan un buen camino. Enhorabuena, Sebastián, a ti y a toda la Policía Local de Ceuta por estos grandes deportistas. Vamos ahora con el mejor técnico deportivo, Trofeo José Castillo Juan L. Y el premio ha recaído en Sergio Aguilera Luna, entrenador de waterpolo, técnico del Club Natación Caballa, único entrenador de la Primera División Española de waterpolo, que entre otros muchos méritos, fíjense, incorpora en su currículum no haber recibido ni una sola amonestación el pasado año. Sergio, enhorabuena, entrega el premio Isabel Sánchez. Enhorabuena, la verdad que sois todos unos campeones. Fantástico. Muchas gracias a ti. Fenomenal, ¿verdad? Qué bien estar con gente como vosotros hoy aquí en este escenario. Bueno, y nos vamos con quien lo tiene más complicado, y me estoy refiriendo a los jueces, a los árbitros. Es el trofeo al mejor árbitro, Trofeo Pepe Cózar. Un premio que recae en Ramón Arias Madrid. Árbitro de fútbol de Segunda División B en el año 2017. Batió el récord de temporadas seguidas en un colegiado español de esta categoría. Aquí está nuestro amigo Ramón Arias Madrid. Desempeñó también su función en numerosas ocasiones como cuarto árbitro en varios partidos de Primera División. Lidia Valentín hace entrega de este premio, de esta placa, que tendrá él siempre en el recuerdo. Y aquí la fotografía con nuestro amigo Ramón Arias Madrid. Enhorabuena. Bueno, muchos amigos. Bueno, pues sí que es cierto que para ser gran deportista hay que empezar desde más pequeñito y luego continuar. Podemos hacer deporte a todas las edades, esto que a nadie se le olvide, cada uno adecuado, por supuesto, a las necesidades que tenga, pero que se puede hacer. Y por eso también en este premio lo que se quiere es dar a conocer a los más jóvenes, menores de 16 años, que tienen una importante trayectoria y que les espera ya también un gran recorrido dentro del mundo del deporte. Es el mejor deportista promesa, es el trofeo Cristina Bernal Cerdeira, que recae en Nacho Torres. Es jugador de fútbol sala, encuadrado en el equipo de división de honor Alcúcer El Pozo Murcia. Su hermano David Torres, viene a recoger el premio porque entiendo yo que está trabajando mucho con esto del deporte y entrega el premio Isabel Sánchez. Ha sido también este joven, ha alcanzado la clasificación con la selección española de fútbol sala sub-17 para los Juegos Olímpicos que se celebrarán este año en Argentina, en Buenos Aires. Enhorabuena, muchas gracias. Dale un beso muy fuerte a tu hermano de nuestra parte y que siga triunfando, que eso es lo importante. Bueno, pues tenemos también una trayectoria deportiva y este es un premio hoy muy querido. Muy querido porque es el trofeo Pepe Bravo, que recae en una persona que ya no está con nosotros, tristemente, que nos abandonó hace muy poquito,
pero que ha sido un hombre vinculado al mundo del deporte, yo creo que durante toda su vida. Nos estamos refiriendo a Mariano Díaz Mesa, en memoria de él y para él este premio. Su esposa, Auxi Morcillo, recoge el premio que entrega nuestro consejero de deportes, Auxi. De Mariano podemos decir que tuvo una larga vida dentro del mundo del arbitraje, ha sido entrenador de la Unión África Ceutí, además de muchísimas labores. Yo creo que todo el mundo del deporte lo conoce y este aplauso así esperemos que sirva para reconfortar tu corazón un poquito al menos en el día de hoy. Este aplauso simboliza lo que todo el mundo ha querido a este gran hombre, que joven y tristemente nos abandonó. Auxi, enhorabuena. Bueno, pues está bien, ¿verdad?, acordarnos de todos ellos, de toda esta gente. Y este año tenemos pues una modalidad especial. Le voy a pedir tanto a nuestra amiga Isabel como a Lidia que si quieren sentarse, se sienten. Después de ese secuestro que hemos tenido, sí, muchas gracias. De momento, Emilio, las vas a acompañar, pero a ti no te voy a dejar que te marches. Porque, bueno, sí que es verdad que el Instituto Ceutí de Deportes, y de una manera muy acertada, ha entendido que a veces hay reconocimientos, hay momentos y hay premios que no se pueden pasar por alto. Y este es el caso que viene a continuación. Porque si ha habido alguien con proyección en este pasado 2017 y que lo ha culminado, porque lo hemos visto todos, en el 2018, ha sido ese gran deportista que ha conseguido un premio muy importante, y les estoy hablando de Regino Hernández. Él ha sido bronce en el Campeonato del Mundo de Cross de Snowboard, y Antonio Pasamar es el que va a recoger, su primo es el que va a recoger este premio, porque Regino no ha podido estar con nosotros. Juegos Olímpicos de Invierno, ahí está Regino saltando, ahí está Regino, hasta el final lo va a pelear. ¡Se nos sale el corazón por la boca! ¡Regino consigue la medalla! ¡Regino consigue la medalla! ¡Regino es medalla de bronce! ¡Regino acaba de romper una sequía que duraba 25 años y 361 días! ¡Ole tú, Regino Hernández! Bueno, pues ole tú, Regino Hernández, y ole a toda esta gran familia, porque Regino es de Ceuta, viene a Ceuta, que nadie tenga ninguna duda, y Antonio, su primo, recoge este reconocimiento especial que este año se da por primera vez por esta proyección internacional. Enhorabuena a toda vuestra familia. Bueno, Regino, ya les decía yo que no ha podido estar, pero sí que ha tenido un ratito para mandarnos un vídeo dándonos las gracias y, bueno, sobre todo recordando eso que es tan importante para nosotros, que se siente ceutí. Hola a todos, soy Regino. Quería agradeceros de verdad este homenaje. Siento muchísimo no poder estar allí en mi tierra natal con vosotros para poder disfrutarlo. Nada, agradecer muchísimo todo el apoyo que me dais desde allí, que de verdad que se siente, y que reconozcan el esfuerzo que conlleva este resultado después de tantos años de trabajo, pues a uno le alegra muchísimo. Lo dicho, muchísimas gracias a todos y espero poder veros pronto. Un saludo. Bueno, pues después de haber tenido este momento tan especial para todos, sí, vamos ya con los premios al mejor deportista individual masculino y a la mejor deportista individual femenino. Es el trofeo José Ramón López Díaz Flor. José Ramón, con nosotros al escenario. Muchas gracias un año más por estar con nosotros. Y el trofeo Susana Román. Susana, adelante. Muchísimas gracias por poder acompañarnos un año más. Aquí sí que hay que todavía desconocemos quién es el ganador y la ganadora. Lo que yo sí quiero es nombrar a los seis que han sido, si os parece a vosotros bien, a los seis que han sido los que se han quedado
bueno, pues en ese final y luego a los tres que me van a acompañar al escenario. Lo explico ya así para que nos resulte a todos más cómodos. Han sido los seis elegidos por el jurado: Mohamed Adesela Mohamed Billy en atletismo, Isabel Vázquez Mohamed en petanca, Khalid Kerkit Amar en fútbol, Juan Manuel Ruiz Aguilera en Muay Thai, Bilal Ahmed Ahmed en atletismo y Anwar Mohamed Tujami en fútbol. Y ahora subimos a la terna, a los tres que quedaron. Pedimos que suban al escenario Mohamed Abdeselam Mohamed Billy, Bilal Ahmed Ahmed y Anwar Mohamed Tujami, que sube su hermana Fátima. Al escenario, por favor, para dar a conocer entre estos tres cuál es el deportista del año 2017. A Bilal le excusamos. A Billy lo excusamos que no ha podido estar. Bilal, si está aquí, que lo estoy viendo ya subir y ponerse con nosotros. Y ahora sí. Mejor deportista del año 2017, Bilal Ahmed Ahmed, corredor de atletismo. Está encuadrado en el grupo de regulares de Ceuta número 54. Consiguió la octava posición por equipos en el Mundial de las Fuerzas Armadas de Trialón celebrado en la ciudad alemana de Warrenford. Campeón de España en su grupo de edad entre los 30 y los 34 y en el Nacional de Trialón disputado en Valencia. Lo vemos entrar en meta siempre, como en esta imagen que tienes detrás. Bilal, enhorabuena. Es verdad que el trabajo se recompensa y a Bilal se le recompensa hoy aquí en nombre de todos los deportistas. Se entrega el premio, pues el que lleva el nombre del premiado. Díaz Flor, nuestro primer olímpico en Ceuta, quien también, como siempre, además director de la Blume, dedicado al deporte desde hace muchísimos años y un querido para todos los ceutíes, un gran ejemplo. Bilal, enhorabuena. Muchas gracias. José Ramón. Bueno, yo le pido tanto a Susana como a José Ramón que se quede. Despedimos a Bilal. Vosotros os quedáis, por supuesto, todavía tenemos otro premio más. Despedimos a Bilal y a la hermana de Anwar. Muchas gracias, Fátima y Bilal, por haber estado con nosotros. Enhorabuena. Enhorabuena. Le dicen máquina a los compañeros de prensa que se encuentran con él habitualmente. Y es verdad, es que es así. Esto, bueno, no puede ser de otra manera, sino con esta cordialidad que se saludan todos. Enhorabuena a él y a todos los que habéis sido nombrados. Y ahora vamos a nombrar a las seis jóvenes que también son destacadas en el mundo del deporte en Ceuta. Olga Parres Azcoitia, de la Federación de Tenis, tenista de nuestra ciudad. Patrocinio Moraño Cáceres, de la Federación de Petanca. Shorrock Ahmed Ahmed, de la Federación de Balonmano. Dina Mohamed, de Muay Thai, Marina Navas, de Body Fitness e Isabel Contreras, de Piragüismo. Bueno, pues dicho esto, subimos al escenario a estas tres jóvenes. Olga Párez Azcoitia, que creo que va a subir su padre o está ella aquí con nosotros. Tato, adelante. Patrocinio Moraño Cáceres y Shorrock Ahmed Ahmed. Bueno, momento de nervios. Y la mejor deportista individual femenino, trofeo Susana Román Bernet, es Patrocinio Moraño Cáceres, de la Federación de Petanca. Ella ha sido la segunda clasificada en el Campeonato de España Individual de Petanca, que además tuvimos la suerte de tener aquí. Y bueno, pues sé que hay más gente que te quiere acompañar. Yo creo que todas tenéis una gran trayectoria dentro del mundo del deporte. Tanto Olga como nuestra amiga. Bueno, ¿cómo se han ido aplaudiendo? Pero aquí quiere subir el presidente de la federación. Adelante, hombre, ¿cómo no puede ser de otra manera? Enhorabuena, enhorabuena. Podéis felicitar a la ganadora. Por supuesto que podéis estar aquí, porque yo creo que es un gran trabajo el que han venido realizando y son muchas horas. Y aquí está la vencedora. Ah, bueno, pues la hija, que también le quiere dar el beso, por supuesto. Enhorabuena. Quedaros todos para la foto de familia, por favor.
¡Qué bonito! Bueno, pues se lleva a nuestra amiga Patrocinio el premio en un año que va dedicado a la mujer, por lo que nunca olvidará. Tato, enhorabuena también. Bueno, si es que tenéis a... Desde luego que sois auténticos campeones. Enhorabuena, enhorabuena. No lo vas a olvidar nunca. Son momentos importantes. Yo os voy a pedir que os quedéis vosotros ahí, pero sí voy a llamar tanto al consejero de Deporte Emilio Carreira como a la consejera de Presidencia Mabel de Ewa, que suban con nosotros al escenario, porque yo creo que el reconocimiento a quienes vienen con nosotros y nos acompañan y comparten este rato en algo que puede ser tan importante para nosotros, es así. Así que adelante Mabel, adelante Emilio. Y queremos pedir también que suban tanto a Lidia. Lidia e Isabel, no os vais a marchar de aquí sin un recuerdo, que sé que lo vais a llevar en vuestro corazón, pero también físicamente, para que pueda tener un lugar privilegiado en esos rincones de gente que os quiere y que os ha acogido como aquí en Ceuta, cosa que me han hecho llegar ya algunas de las personas que os han acompañado a lo largo del día de hoy. Muchísimas gracias por vuestra devoción y por vuestra vocación que habéis tenido tanto en el Colegio Beatriz de Silva como en el Colegio San Agustín en el que habéis estado. Y llevaros este grato recuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que sirva para que lo tengáis tanto para Lidia como para Isabel. ¿Qué os ha pasado? ¿Qué os ha pasado? Aquí tenéis. Aquí no nos quedamos. Decíamos que os ibais a llevar todos recuerdos. Ellas también entrega a nuestra amiga Isabel, el consejero de Deportes, y la consejera de Presidencia, a Lidia. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a José Ramón, a Lidia, a Isabel, a Mabel y a Susana, Emilio. Sí me gustaría... Un momentito, Mabel. Nada, cuestión de unos segunditos. Me gustaría, Emilio, yo he tenido el micro durante no sé cuánto llevamos. Yo a mí se me ha pasado esto volando, podría decir 2 minutos. Sí me gustaría que compartieses, bueno, pues esta inquietud tuya por el deporte con todos los ceutíes que hoy nos acompañan aquí. Así que les vamos a dejar con unas palabras del consejero de Turismo y Deporte, Emilio Carreira. Y muchísimas gracias a los demás por haber querido subir con nosotros al escenario y llevaros este recuerdo de Ceuta. Bueno, la verdad es que es una tarde cargada de muchas emociones. ¿Dónde está Cristina? Cristina lo hacía mejor que yo. Cristina, ¿por qué te has ido? Ha sido una tarde cargada de muchas emociones. Porque hemos podido compartir muchas cosas que han ocurrido en mucho tiempo, pero que las hemos comprimido en unos pocos minutos. Y eso siempre genera una explosión de emociones que yo estoy seguro que no se nos van a olvidar. Bueno, yo quiero empezar con agradecimientos y luego con algunas menciones, ¿no? Quiero agradecer al Instituto Ceutí de Deportes el trabajo que lleva haciendo durante muchos años, que como todas las instituciones, nunca lo hace todo bien, pero tampoco lo hace todo mal. Y en general lo suele hacer todo bastante bien, ¿no? Quiero agradecer a su gerente, Araceli, que está aquí acompañándonos. El impulso que le está dando al deporte en Ceuta desde la profesionalidad que le caracteriza y también desde su sensibilidad de mujer, que es un valor que tenemos que seguir poniendo en alza cada día porque es una seña de identidad que marca la gestión de cualquier persona al servicio del sector público. Muchas gracias, señora gerente, y mi enhorabuena. Quiero también agradecer al jurado, a los periodistas deportivos que están por ahí, por esa zona de allí, para que ustedes lo sepan, sentados, el trabajo y la colaboración que han tenido a la hora de tomar difíciles decisiones, porque entre tanto valor, entre tanto talento, tener que decidir solo uno o una, la verdad es que es difícil. Y yo, que cada vez soy más cobarde, pueden atestiguarlo.
Casi me estuve en todas las votaciones y dejé que fueran ellos los que tomaran las decisiones, entre otras cosas porque tienen bastante más conocimiento que yo y, por lo tanto, muchos más elementos de juicio para tomar esa decisión. En todo caso, gracias por vuestra valentía también. Tengo que agradecer la presencia de nuestros ilustres invitados, uno que es cotidiano, pero no por eso menos ilustre, nuestro paisano, José Ramón, al que ayer yo le paseaba por Ceuta un rato y le enseñé cómo estábamos destrozando el polideportivo que lleva su nombre. Pero le tranquilicé, porque él sabe que es para hacer algo mucho mejor al servicio del conjunto de los ceutíes. Y por cierto, seguirá llevando tu nombre. Quiero hacer una mención muy especial a mi extraordinaria amiga y extraordinaria deportista, Susana Román. Susana Román es algo más que una gran deportista, también José Ramón, pero ahora me vas a permitir que me explaye un poco con ella. Susana Román es una excelente persona. Susana Román es una persona llena de valores que ojalá seamos todos capaces de recibir, de impregnarnos de ellos y de trasladarlos en nuestro día a día, cualquiera que sea nuestro quehacer, sea en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra casa o incluso en el deporte. He conocido pocas personas con valores tan esenciales, tan fundamentales y tan importantes como los de Susana Román Bernet. Gracias por lo que has hecho por el deporte de Ceuta, pero sobre todo gracias por lo que has hecho para transmitir a todos los que te conocemos lo que es ser una buena persona, que ya es difícil hoy en día. Y por cierto, los que hemos compartido contigo tareas de responsabilidad en cualquier ámbito que sea, te echamos de menos. Y también están con nosotros dos deportistas de alto nivel, de alta capacidad, dos deportistas que son de las mejores deportistas del mundo, que eso ya es decir algo, El mundo hoy en día es pequeño por aquello de la globalización, pero si nos ponemos a andarlo es muy grande. Y si contamos los millones de personas, miles de millones de personas que lo habitan, es mucho más grande. Y que tengamos aquí a dos mujeres, que una es y otra ha sido, pero el que tuvo retuvo, Una es la mejor del mundo, imaginaros lo que eso significa. No hay nadie mejor en su especialidad que Lidia Valentín. En todo el mundo, desde las Islas Filipinas hasta la Tierra del Fuego, pasando por Ceuta, que tiene hoy el honor de contar con su presencia, de que esté aquí con nosotros. Lidia, ya eres una ceutí más. ¿Y qué vamos a decir de Isabel? Que lo ha sido todo en el baloncesto, como jugadora y en este momento como seleccionadora. Que tiene medallas olímpicas, de campeonatos del mundo, de clubs. Y ahora como seleccionadora ha conseguido mantener ese ritmo y ese impulso para que el baloncesto femenino ya no sea una cosa menor frente al baloncesto masculino. Ya todos vemos en la televisión a nuestra selección compitiendo y además nos entra por dentro algo cuando están jugando porque queremos que ganen, porque ha conseguido convertir el baloncesto femenino, ella y otras muchas más, en algo que es un deporte ya de masas. Eso tiene un mérito extraordinario. Eso es visibilizar a la mujer. Has conseguido algo muy importante en un deporte que es de equipo, pero en un deporte que no tenía la relevancia que hoy tiene. Por lo tanto, gracias también a ti, sevillana de pro y con mucha categoría, sin tener la autoridad que me han conferido o que tendría que tener conferida, también te declaramos ya ceutí de por vida. Bueno, el deporte, yo creo que ya se ha dicho aquí muchas veces, yo creo que Cristina, que se me ha escondido, lo ha explicado extraordinariamente bien. El deporte es una lucha contra uno mismo,
Porque en el deporte no hay enemigos, solo hay competencia. Pero el principal valor del deporte es saber que aquel contra quien compites es igual que tú y que tienes que respetar su dignidad y que tienes que respetar su esfuerzo y que tienes que respetar, en fin, lo que representa un ser humano. Por lo tanto, con quien realmente compites es contra ti mismo. Te estás superando a ti mismo todos los días. Ese esfuerzo, esa capacidad de esfuerzo constante y continuo y callado, que nadie sabe, que no, de lo que no se entera prácticamente nadie, nada más que quien lo hace y su equipo de trabajo, a veces tiene éxitos que luego se reconocen, como los que esta noche hemos reconocido aquí, y otras veces no. Pero en todo caso, el deporte transmite los mejores valores que se pueden transmitir a cualquier ser humano y a una sociedad. Esta es una ciudad, Ceuta, sobre todo para los que nos acompañáis por primera vez, como es el caso de Lidia y de Isabel, es una ciudad que nunca lo ha tenido fácil. Tampoco vosotras. Nadie os ha regalado nada. Es una ciudad que no lo va a seguir teniendo fácil. Tampoco vosotras. Nadie os va a regalar nada. Todo lo que habéis conseguido ya forma parte del pasado. Decía Lidia que tiene mucha ilusión en los Juegos Mediterráneos y en la próxima Olimpiada, creo que es en Tokio, ¿no? Pero eso hay que currárselo. Del pasado no se vive. Nosotros somos una ciudad que tampoco lo tenemos fácil. Tenemos grandes desafíos como tienen esas dos deportistas que hoy nos han acompañado. Pues esos desafíos que tenemos como ciudad los vamos a superar exactamente utilizando las mismas técnicas que ellas utilizan. Esfuerzo, esfuerzo, trabajo, dedicación y equipo. Eso es lo que va a hacer que Ceuta también tenga su medalla, porque se la merece. Porque somos grandes en España. Decía José Ramón, y con mucha razón, que probablemente no haya un territorio en España, ninguno, que con la dimensión que tiene este, tenga tantos deportistas tan laureados como tiene Ceuta. Aquí se ha hablado de algunos. Aquí se ha hablado de algunos. Aquí se ha hablado de algunos y de algunas. Campeones de España, de Europa, del mundo, olímpicos. Un pequeño territorio de 19 kilómetros cuadrados, pero con una gente extraordinaria. Con una gente que siente Ceuta, vive Ceuta, quiere ganar, quiere competir, lo quiere hacer bien. Y además, cuando gana, se siente orgullosa de que ha ganado Ceuta. Gracias a todos los premiados y a todos los no premiados. Gracias a todos los que han hecho un gran esfuerzo en el año 17. También gracias a Regino, que nos ha dado un mensaje, aunque sea por vídeo, porque no se olvida de su tierra natal ni del reconocimiento que aquí le hemos hecho. Ha sido extraordinario. De verdad, yo no sé cómo no se cayó. Eso no se hace. Eso no lo hace cualquiera. Eso lo hacemos Pepe Torrao y yo y se nos sale la cadera. Es extraordinario ver a un ceutí que ha entrenado en Sierra Nevada, fundamentalmente, y no con muchos medios, estar compitiendo y conseguir esa medalla y ser uno de los grandes del snowboard, del deporte de la nieve, de los deportes de invierno. Es un orgullo. Hay mucho talento en esta ciudad. Así que se acabó la depresión. Con tanto talento vamos a ganar seguro. Y voy a decir una última cosa ya para terminar. A mí me pidió una diputada de la Asamblea de Ceuta, que está por aquí, una portavoz, Fati Hamed, no sé, no la veo porque me están dando las luces a mí, pero está ahí, que hiciera todo lo posible desde mi responsabilidad de deportes, de visibilizar a la mujer en el deporte. Hoy lo hemos intentado con todas nuestras fuerzas, pero esto no va a ser solo un símbolo, querida diputada, querida compañera. Esto va a ser un quehacer diario. Porque es verdad que las imágenes que hoy se han puesto ahí son una prueba evidente de que tenemos mucho talento entre nuestras mujeres para conseguir que el nombre de Ceuta brille cada vez más. Quiero agradecer también a todos los miembros de la Junta Rectora, que alguno hay aquí, del Instituto Ceutí de Deportes, su trabajo, su comprensión
y su aliento, que también lo recibo, además de las críticas que por otra parte me vienen muy bien. Y a todos ustedes decirles que lamento haberles soltado este ladrillo, si así lo interpretan, pero decirles sobre todo que les queremos, que el Instituto Ceutí de Deportes no puede fabricar grandes deportistas, pero que en nuestras manos está conseguir poner todos los medios para que aquel que quiera hacer deporte lo pueda hacer, sea de deporte base, sea de deporte profesional o sea de la manera que sea. Vamos a ayudarles. Nosotros vamos a sumar ese pequeño plus que necesita nuestro deporte para conseguir que estos éxitos que hoy hemos comentado cada vez sean mejores. Y para el atletismo, ya termino, con el permiso de mi consejera de presidencia, Mabel Deu. Un deporte que en Ceuta tiene muchos seguidores, pero no tiene instalaciones. Tendremos en breve la pista de atletismo, una pista homologada por la Federación Española de Atletismo. Esto ha sido un esfuerzo conjunto de toda la Asamblea de Ceuta. No es exclusivamente del Gobierno. Toda la Asamblea ha empujado. La colaboración de todas las instituciones ha sido esencial. Yo solamente estoy haciendo un anuncio y quiero decirles que será un orgullo que nuestros atletas, porque tenemos extraordinarios mediofondistas y fondistas en Ceuta, puedan entrenar en un espacio digno, adecuado, homologado y que sirva para conseguir más éxitos deportivos de ahora en adelante. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias. Gracias, gracias Emilio. No te marches, no te marches, porque si ha habido alabanzas para todos los deportistas, también para quienes se han subido al escenario, ahora queremos reconocer, bueno, pues de una manera muy sencilla, pero sobre todo lleva todo nuestro corazón, todo el corazón del Instituto Ceutí de Deportes, el trabajo que ha realizado la Academia Lesmes. Sube Mariola Blanch Lesmes al escenario, nos acompañará también Maite Arrabal en el escenario de gimnasia rítmica y Ana Funot, porque ellas han sido y han hecho posible que hoy también sea una gran noche. Aquí está nuestra amiga Mariola. Pues con todo el corazón de la gente que hace el deporte en Ceuta y sobre todo con todo lo que hacéis vosotras, enhorabuena. Maite, bienvenida también. Muchas gracias. Y Ana Funó preparándose ya para el último espectáculo que vamos a poder disfrutar esta noche, porque esto no acaba aquí, ¿eh? Les recuerdo. Ana, enhorabuena, muchas gracias por la labor que hacéis desde la escuela de Rosa Funó. Una fotografía también para tener siempre con todos nosotros. Y muchísimas gracias. Ahora sí. Dejamos el escenario. Muchas gracias, Emilio. Gracias, Emilio. Sí. Hasta dentro de un momento. Ya les decía yo que hoy la noche no iba a acabar todavía aquí, porque bueno, ya decimos también que ver el deporte se puede ver de muchas maneras y también a través del baile. El ballet de Rosa Funó lleva muchísimos años trabajando en Ceuta. De él han salido grandes y muchas chicas, algunos chicos también, que hoy vamos a ver en el escenario. Gente que ha bailado y que ha entregado con todo su amor y con mucha vocación el poner ese granito de arena. Entre otras, quiero recordar que Araceli, por ejemplo, que estuvo algunos años con el ballet. Bueno, es nuestra gerente, la gerente del ICD. Bueno, pues con este ballet les dejamos durante los próximos minutos, pero no se vayan, que esto aún no termina. Believe in what you got.
of my ladies to get up on the floor and just shake it, shake. Wanna tell all of my ladies to get up on the floor and just shake it, shake. Pop that pop, let them know that you in here. Pop that pop, let them know that you in here. Shake it, shake it, shake it, shake. Get up on the floor and just shake it, shake. Big booty, but you got a big booty. Big, big booty, but you got a big booty. Big, big, big booty, but you got a big booty. Big, big, big booty, but you got a big booty. Get up on the floor and just shake it, shake, yank it, shake 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 it. Fantástico, ¿verdad? Ya les decía yo que la noche todavía prometía. Hemos visto el deporte aquí personificado y ahora sí vamos a pedir a todos los premiados, a todos los que habéis participado, por favor, en esta gala, a todos los que os hemos nombrado, que subáis al escenario para este momento que va a ser muy importante para nosotros hoy, esperemos que para todos vosotros siempre, para el recuerdo. Vamos a hacernos la foto de familia. Susana, José Ramón, por favor. Nuestras atletas internacionales que suben aquí con nosotros, también a Araceli, Emilio, Mabel. Pedimos a todos vosotros, a todos los que habéis recibido premio y a todos los que habéis estado compartiendo esta noche con nosotros, que nos acompañéis en este último momento para recordar para siempre los premios. Y dicho esto, lo que sí queremos, antes, mientras van subiendo todos ellos, la Asociación de Fotografías y demás, y a los portavoces de los grupos políticos que también han subido, que vengan y que nos acompañen. Aquí estamos viendo, yo veo a Fátima Ahmed, que también está, y vemos también, aquí vemos a nuestro amigo Javier Varga, también acompáñanos, por favor, los que habéis estado amablemente compartiendo este rato con nosotros. Decimos que es una foto de familia y el consejero lo ha dicho, esto es una labor de todos, sacar el deporte hacia adelante. Así que todos con nosotros en este momento importante. Y los que permanecéis sentados, que todavía sois muchos, a vosotros sí que os voy a pedir ahora que si habéis estado aplaudiendo durante toda la noche, ahora el aplauso sea mayor que nunca. Así que enhorabuena a todos nuestros campeones. Todo un placer haberlos tenido y aquí. A nuestro amigo Gaby también, después de 25 años al servicio. Enhorabuena. Qué buen momento. Poneros todos, tenéis que salir todos y os echáis un poquito, a ver, mira, vamos a hacer un poquito para la izquierda, para allá, más. Me piden los compañeros de prensa que os echéis un poquito hacia la izquierda para centraros en el escenario. Os recuerdo que esto va a quedar para siempre, ¿eh? Así que tienen que quedar las fotos con vuestra mejor sonrisa. Y esa es esta que ponéis ahora con este fuerte aplauso del público. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A todos ustedes igual, muchísimas gracias y nos vemos el próximo año. Enhorabuena a todos. Gracias. Ya está.